¿Hay algún problema? ¿Está todo correcto? Es un placer comenzar este taller que organizamos en conexión con ACICOM. Muchísimas gracias, nos hace muy, muy felices haber superado la cifra de 80 talleristas y el alcance de la convocatoria. Así que buenas tardes, Ámsterdam. Buenos mediodías, Bahía Blanca en Argentina, Chile, Lima, Perú, Zinacantán, Chiapas, México. Y buenas tardes también Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco. Insisto que muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra generosidad, con vuestro tiempo y por el interés en nuestra iniciativa. Esta es una iniciativa que llevamos a cabo con ACICOM. Podemos compartir pantalla de ACICOM, por favor, la web principal. Es una asociación que está dedicada a promover los derechos comunicativos de la ciudadanía y es la asociación que ha logrado mantener y conservar los recursos de la Generalitat Valenciana, en concreto de la Dirección General de Comercio y Consumo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Nos congratulamos muchísimo de que las instituciones públicas que trabajan en estos ámbitos se interesen también en el bienestar y también malestar social que provoca un uso reflexivo de las tecnologías digitales. Y por último, señalar que el Club Manhattan, podemos compartir la pantalla del Club Manhattan, por favor, que es la que nos proporciona el soporte técnico para este taller y es una alianza de gentes interesadas en promover la soberanía y la autonomía tecnológica. Nos disculpamos, ¿de acuerdo?, por estar utilizando Zoom, que es un servicio digital corporativo, pero hemos priorizado el llegar a más gente, con una herramienta ya conocida y que admite muchísimos participantes. En caso contrario, habríamos tenido que limitar esto muchísimo a unas 20, 25 personas, 50 máximo. Y insisto, estamos muy contentos de haber ampliado la convocatoria hasta el punto que hemos llegado. Que sepáis que en los próximos meses esperamos realizar talleres más reducidos con vosotras y vosotras utilizando una aplicación mucho más garantista, Jitsi, que tiene código libre y abierto, ¿de acuerdo? Porque el propósito de este web seminar es daros a conocer esta iniciativa, reencontrarnos con todos aquellos que ya la conocen y, en último término, realizar otros talleres seminarios con vosotros y vosotras en vuestros entornos colectivos, con el alumnado, con compañeros docentes. Y lo ideal sería convertir estos talleres en talleres de formación de otros formadores, ya fueran compañeros de trabajo o menores de edad que pudieran servir de prescriptores, como ya hemos propuesto en algunos centros, a los compañeros de edad menor. Está conectado el presidente de ACICOM, Juan Ignacio. Cuando quieras, por favor, salúdanos a todos y a todas, que somos un buen número. Yo no estoy oyendo, pero José Ignacio, ¿no tienes el vídeo ahora sí? No se está escuchando. Sí, no se está escuchando, cierto. José Ignacio, ¿no se está escuchando? No se te escucha, José Ignacio. Yo sigo sin escucharte, querido. Lo siento. Es un problema,
tienes un problema, tienes problema con tu micrófono. Bueno, bien, no sé, creo que vamos a continuar y si en algún momento dado se puede volver a conectar Juan Ignacio o José Ignacio, te lo agradeceríamos y sería una gozada. Algunos de los intervinientes ya han dicho que está bien difícil hacerlo. Si os ve algunos, tengo acceso a alguno de vosotros, está Josu, está Isidro Moreno conectado, también está Mónica por ahí, Valentín. Os digo a todos y a todas que a través de lo que es el chat, participéis a través de ello y a ser posible quitéis vuestro vídeo y vuestro audio para que el mío pueda llegar con más claridad. Aquí está José Ignacio Pastor otra vez, ¿quieres intentarlo? Lo siento, no se te escucha, no se te escucha. No se te escucha, José Ignacio. Bueno, de todas maneras vamos a continuar y si en algún momento dado puedes intervenir, siéntete con disposición de hacerlo, ¿de acuerdo? Y con capacidad para hacerlo. Bueno, insisto que en otros seminarios ojalá podamos tener con vosotros y vosotras utilizaremos otra herramienta, ¿de acuerdo? Al ser más reducido, las capacidades de interacción serán mayores. Bueno, el proyecto que os vengo a presentar y que será desarrollado en las sesiones posteriores por nuestro compañero Pedro Fernández de Castro, se llama Dietética Digital, arrancó con un libro que ya tiene un par de añitos y que se llamaba precisamente así, Dietética Digital, y lo importante era el subtítulo, para adelgazar al gran hermano. El proyecto en sí tiene tres rasgos que yo creo que son fundamentales. Y a partir de ese proyecto luego os plantearemos lo que son los contenidos, aquellos 10 textos que vamos a abordar en las sesiones que tenemos por delante, ¿de acuerdo? Podemos entrar quizás al chat de dieteticadigital.net en el recetario, que es como le llamamos a esto, y en ese link tenéis lo que son los 10 textos que Pedro y yo fuimos publicando a lo largo de varios meses, a lo largo, bueno, pues semanalmente, con lo cual fueron 2 meses y medio, acabando además en el aniversario de lo que era el 15M, ¿no? Eran textos de los que disponéis para debatir en curso con los grupos que trabajéis. Si nos contactáis y si esperamos que eso ocurra, hacedlo con propuestas concretas de colaboración, qué gente, qué público, con qué recursos contaríamos, y os vamos a pasar esos textos, pero editados con esta introducción que os voy a hacer ahora, y además las indicaciones o propuestas de cómo aplicarlos, tal como haré yo con el primero de esos materiales, que es el documental Supersize Me, Engrandéceme. Es un documental ampliamente empleado en lo que son los centros educativos, pero que nosotros le damos la vuelta para poder hablar de la economía política de Internet o la economía política de la tecnología digital, para ser más precisos, corporativa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los rasgos diferenciales del proyecto de dietética digital para adelgazar al gran hermano? Insisto, lo importante era ese subtítulo, para adelgazar al gran hermano. De hecho, dietética era un título que escogimos para lograr lo que fue uno de los grandes éxitos de distribución de este libro, que fue figurar en los apartados no de ensayo erudito, no de crítica sociológica o teórica a lo que es la tecnología, sino en el apartado de dietética de las librerías del Corte Inglés. ¿Qué queríamos con eso? Queríamos normalizar un discurso que ha acabado más o menos implantado 2 años más tarde de este libro y que está presente en el documental que se llama The Social Dilemma,
el dilema social que ha vinculado Netflix. Ahí se viene a decir lo que nosotros argumentábamos hace tiempo, pero eludiendo una serie de críticas como por ejemplo esta. La pedagogía, la reflexión que nosotros queremos promover sobre la tecnología digital no ayuda, no está destinada a ayudar a crear o a viralizar una marca digital de éxito, ¿de acuerdo? Muchísimos de los cursos de alfabetización empiezan de esta manera, ¿no? Como abres una cuenta en alguna de las plataformas, leas de currículums vitae para poder buscar empleo, o bien cuentas en lo que son las mal llamadas redes sociales, ¿no? Al contrario, nosotros deconstruimos lo que es una marca digital y ponemos en cuestión, cuestionamos mucho lo que son los baremos que se utilizan y que luego tienen influencia en la visibilidad y en la influencia que los algoritmos dan a determinadas marcas. De hecho, lo que pretendemos es, en el primer tema, y es de lo que nos ocupa, conocer la economía y la política que rigen Internet y que, insisto, se ha popularizado también este término en palabras de Shoshana Zuboff, una profesora norteamericana que ha popularizado su libro de capitalismo de vigilancia. Capitalismo de vigilancia no es un término de una académica radical ni de un grupo de pensamiento especialmente progresista o anticapitalista. Es más, viene de una escuela de negocios y desde ahí evalúa lo que es la evolución de un capitalismo que empezó empleando los recursos de la tierra para expandirse, luego los recursos financieros y ahora, últimamente, junto con los recursos financieros, intentar explotar lo que es la experiencia vital humana en toda su complejidad y en todos sus niveles. De manera que, conociéndonos también a través del Big Data, de los macrodatos que nosotros generamos cada vez que nos conectamos e interactuamos con una pantalla, poder anticipar lo que son nuestras demandas y por lo tanto desarrollar una capacidad de manipulación de la demanda que pueda llegar a acabar literalmente con el libre albedrío. Esto tampoco es nuevo. Justo hace casi 10 años cuando Edward Snowden desveló lo que era el sistema de vigilancia del Estado norteamericano en connivencia con la monitorización corporativa de las grandes multinacionales y corporaciones norteamericanas, ya entonces un nutridísimo grupo de premios Nobel y de intelectuales del mundo dijeron que este sistema estaba realmente amenazando lo que es el libre albedrío, es decir, la autonomía y la soberanía del individuo y por tanto también de los colectivos para determinar su destino, para poder canalizar sus recursos a aquellos objetivos que se fijen de una manera autónoma, ¿no? Nosotros señalamos que tal como está funcionando este sistema, este sistema, desde luego, no persigue ni el bienestar personal ni el colectivo. Y su mecánica, su automatización, su perfeccionamiento a través de los algoritmos inteligentes, lo convierten en una fuente de malestar individual que nosotros, que todos sentimos de alguna manera, en forma de sobresaturación, en forma de ansiedad, habernos perdido algo, en forma de acoso o de vida en burbujas de autoconsumo y autorreferenciales. Bien, todo eso que sentimos a nivel individual, cuando adquiere una dimensión social, se transforma en disfunciones y en realmente problemas de enorme calado, que pueden desembocar en cuestiones como las que señala The Social Dilemma, el documental este que os hablaba de Netflix y que tanto eco ha tenido. Nosotros queremos contarle esto a los que son millennials, a los que son centennials
y reconociéndonos, al menos el que yo hablo, Pedro no, Pedro es un millennial por los cuatro costados, como boomers, ¿de acuerdo? Queremos colaborar en una reflexión compartida que parta de la experiencia real, que la tenga en cuenta como vías de intervención y de emancipación, de respuesta autónoma y soberana a un uso tecnológico del cual nos tenemos que reapropiar. Y eso, por acabar el primer punto, el primer rasgo del perfil de nuestro proyecto, implica detectar al gran hermano. Un gran hermano que en el fondo es ese Estado intervencionista, ese Estado con perfiles autoritarios, ese Estado que recurre a la neolengua, a una serie de términos encubridores de lo que son realmente sus funciones, ese Estado orwelliano, ¿no? Pero que al mismo tiempo actúa en connivencia con las grandes corporaciones que nos venden la satisfacción inmediata de los deseos y la expresión inmediata de esas preferencias. El soma del que hablaba Huxley y que completaba también al libro de Orwell, ¿no? Bueno, una vez identificado lo que es este gran hermano, ¿cuál es la pedagogía que nosotros, o la intervención que nosotros propugnamos entre todos nosotros y nosotras? Pues bien, fundamentalmente es una pedagogía que no asume los criterios de lo que nosotros llamamos pedagogía o didáctica clínica, que trata a los usuarios y sobre todo a los más jóvenes como unos adictos, ni tampoco la policial, que los trata como delincuentes, abusadores o víctimas abusadas. Nuestra crítica quiere ser emancipatoria, es decir, que el individuo, que el usuario, que la usuaria se haga consciente de su potencial para ejercer, para actuar como ciudadano digital. De hecho, pensamos sinceramente que los textos que compartimos con vosotros en ese link que fuimos publicando en forma de artículos en el diario público y que, insisto, si nos decís después de este web seminar que queréis seguir trabajando con ello, os lo enviaremos editado. Vale, esos son textos que nosotros creemos que son textos muy apropiados para una asignatura que sabéis que es problemática, una materia que sabéis que ha sido boicoteada de los planes de estudio oficiales aquí en España, pero que también encuentra problemas para instalarse en otros sistemas educativos, como es Educación para la Ciudadanía. Creo que es una evidencia, creo que es todos y todas lo constatáis, que para ejercer de ciudadano, máxime ahora en tiempos de pandemia, o eres y te expresas como ciudadano digital o realmente tienes problemas para desempeñarte socialmente ante la administración, a la hora del trabajo, etcétera, etcétera. Bien, si queremos entrar en todos estos ámbitos, también en el educativo, en la teleeducación, de una forma que no sea de consumidor o de cliente, es decir, una acción, una actitud, un posicionamiento de por sí pasivo, lo que tenemos es que apelar a un ciudadano o una ciudadana que son programadores. Y lo son desde que son pequeñitos. Por supuesto los centennials, por supuesto los millennials y por supuesto muchísimos boomers que nos hemos tenido que implicar en lo que es bueno, la tecnología con la que estamos. Para hacer las acciones más tribales, para desempeñarnos en los roles más triviales y más cotidianos, de comunicarnos con los demás, etc. Bien, nos grabamos, nos editamos, nos emitimos, nos difundimos, nos viralizamos, ¿de acuerdo? En vez de hacerlo para el gran hermano, nosotros lo que pretendemos es hacerlo para nosotros y nosotras, para los fines que determinemos, teniendo en cuenta que esos fines o son colectivos o no lo son, conducirán inevitablemente al solipsismo, a la soledad, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces llamamos, intentamos provocar las actitudes y poner en acción las disposiciones
para que reprogramemos nuestros deseos, nuestros horarios de uso, nuestros objetivos, es decir, cuándo los utilizamos y para qué, pero también para reprogramar esos dispositivos, introduciendo y modificando aplicaciones, eliminando notificaciones, interviniendo en el deep path, es decir, en el interfaz que se oculta deep por debajo, en esa senda que de una manera u otra convierte nuestras pantallas en espacios que, en los que perdemos, en los que autonomía, en los que perdemos capacidad de control, tanto de nuestro presente como de nuestro futuro, ¿de acuerdo? Y no solo eso, si somos capaces de grabar, de editar y de difundir, también deberíamos de ser capaces de intervenir en programas audiovisuales. Hablamos para gente, insisto, que se graba, que se difunde, que se viraliza, que produce contenidos y que debiera recuperar ese papel activo que en un momento dado tuvieron los pioneros y siguen teniendo aquellos que controlan la tecnología. El problema está en que antes teníamos un cuñado, un amigo que nos instalaba, acordaos, hace tiempo, los que ya bueno, pasáis de una década quizás, de dos décadas, Había gente que gratis et amore, amateurs, compartían con nosotros los antivirus, los programas, intercambiaban ficheros libres, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta gente, gran parte de esta gente está ahora trabajando para compañías que son las grandes corporaciones tecnológicas y sus servicios ya no están tanto para cuidarnos, para atendernos, sino para servir a unas empresas que, por ejemplo, y es una de las virtudes del documental de Netflix del que hablamos, Social Dilemma, han llegado también ellos a la constatación de que trabajan para el mal, literalmente, de que trabajan perfeccionando una tecnología que es indiferente a la disrupción social que provoca, o incluso la ha estado llamando y la ha estado calificando esa disrupción de positiva, ¿no? Era aquel lema que tenía la gente de Facebook en sus primeros inicios y que conservó luego en sus oficinas, ¿no? Que es aquello de hacer las cosas rápido y romperlas, ¿no? Do things, break things, go fast, ¿no? Bueno, este es el gran hermano. Una vez identificado respondido con una pedagogía que no sea ni clínica ni policial, es decir, que nos entregue, que nos subordine a una serie de, en fin, de vigilantes que conocen mejor que nosotros lo que debemos de hacer y lo que no, y que apelan, en fin, a grandes principios, pero en fin. Todo esto, en vez de el bla, 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 nosotros pensamos que hay que constatar qué está ahí en la tecnología digital, en los contenidos digitales, y no solo, por ejemplo, hablar de redes, ¿de acuerdo? Permitidme que ponga un poco más de luz, porque si no va a parecer que vengo abajo literalmente, ¿no? Han cambiado ahora en España la luz y el horario, y entonces anochece un poquito antes. He dicho que identificar al gran hermano, he dicho que pretendemos también desarrollar una pedagogía emancipatoria, y luego, en tercer lugar, nosotros hablamos de tecnología digital, no de redes mal llamadas sociales. Nosotros hablamos de televisión, tanto o más que de internet, porque en el fondo van unidas, pero sobre todo porque el reality show, lo que hemos llamado en alguna ocasión, he llamado en alguna ocasión MacTele, aquella televisión que se hace según los procesos productivos que imperan en la fabricación y el consumo de comida rápida. Bien, esos programas, llámenles culebrones, llámenles, en fin, realities, llámenles MacTele, llámenles lo que quieran,
fueron los que introdujeron la tecnología digital por primera vez, alterando su interactividad en favor del lucro y del monitoreo estatal, del lucro económico y el monitoreo estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Los millennials se socializaron votando a los participantes, pongamos, de Operación Triunfo o de Gran Hermano. Ahora, millennials y centennials, también nosotros, boomers, metidos en la red, lo que hacemos es votarnos todos, todo el tiempo, evaluarnos, desarrollar métricas y baremos digitales. Todo esto, estas votaciones en Gran Hermano, toda la interacción que nosotros damos en sentido positivo o negativo a los mensajes que recibimos, son estudios de mercado en tiempo real, que nos convierten en coproductores de todos y cada uno de los estadios de producción de un producto, de un servicio. Estamos en el diseño, dando datos, estamos incluso opinando y decantándonos por un diseño u otro. Estamos participando en la construcción de los mensajes. Con la inteligencia artificial es capaz de detectar aquellos términos, aquellos modismos de lenguaje a los cuales somos más, pongamos, susceptibles de ser subvencionados por ellos, del mismo modo que participamos en lo que es la elaboración de esos contenidos, del mismo modo que participamos en lo que es la viralización y acabamos convirtiéndonos en propagandistas de aquello que nos querían vender desde un arranque, ¿de acuerdo? Este es un sistema de McDonaldización, se llama, de post-fordismo, que ha penetrado totalmente en lo que es bueno, la economía y las formas de producción actuales. Lo hace IKEA, lo hace Leroy Merlin, lo hace también Facebook, lo hace Google, de igual manera que lo hacen las productoras de Gran Hermano u Operación Triunfo, que nos convierten en coproductores. Al ponernos a trabajar para ellos, nos ofrecen obviamente determinadas ventajas, entre algunas de ellas, y no son pocas, el abaratamiento de los costes, ¿de acuerdo? El problema está en si podemos salir de esa forma de producción que en el fondo está encaminada, insisto, al lucro empresarial que actúa en connivencia con la monitorización estatal, ¿de acuerdo? ¿Se puede producir de otra manera? ¿Se puede escapar de esa homogenización? ¿Se puede evitar la precarización que inevitablemente lleva este tipo de economía? ¿Podemos recuperar poder, entidad, como trabajadores, como también, ¿por qué no?, consumidores y espectadores que requieren un mínimo de calidad y de oferta, que no se conforman con un mínimo común denominador, sino que más buscan un máximo común denominador. Podemos también nosotros intervenir en ese proceso cuestionando lo que son las formas de producción, las limitaciones y las consecuencias no deseadas o indeseables de algunas de estas tecnologías. Esta es la cuestión. Es además reconocer, y es algo que se nos escapa constantemente, quizás no en los centennials, pero desde luego sí lo sigue siendo en los millennials, de manera completamente, completamente hegemónica en los boomers y en sus padres, la televisión sigue siendo un medio hegemónico. Y dentro de lo que es el sistema publicitario y de marketing, esa televisión es básica y sigue siendo básica para crear la imagen de gran marca. El Let's Do It de Nike se construye en las grandes pantallas de televisión. El cómo se oferta eso y el cómo se consume está ya vinculado a la red y a el uso de Big Data, que identifica aquellos consumidores más propicios para, obviamente, sacar el máximo beneficio que pueda de ello.
con cuestiones tan éticamente tan dudosas o cuestionables directamente como es los precios discriminatorios. A sabiendas de las condiciones de necesidad o de urgencia de consumo o de uso de determinados servicios, esos costes lógicamente incrementarán. Bueno, ¿cómo se resume todo esto? ¿En qué se materializa todo esto? Porque una de las críticas que nosotros tenemos, y sin embargo se nos hace porque no se lee ese subtítulo de Contra el Gran Hermano, para adelgazar al Gran Hermano, es que en el fondo todo esto queda en un buenismo de intenciones, de unos usuarios y de unos consumidores que, bueno, como llevamos haciendo desde los años 70, pongamos, del siglo pasado, tienen conciencia de que tienen determinado poder para alterar la oferta, pero por desgracia no la forma de producción. Los grupos de consumo, los grupos de defensa de consumidores llevan décadas actuando en el mundo sin ser capaces de alterar las dinámicas más nocivas de un capitalismo que parece que ha empezado a, en su estadio actual, a resultar una amenaza para la viabilidad personal nuestra. Hemos implosionado hacia abajo con la microbiología y la sostenibilidad global del planeta, porque estamos implosionando con el calentamiento global por arriba, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros lo que queríamos era editar un libro que se llamase, además, para el que recopilase estos textos que queríais, que tenéis disponibles en la web y que, insisto, luego os podríamos mandar con PDFs para iniciativas concretas. Queríamos editar este libro bajo el título No podemos respirar, cogiéndolo prestado de Black Lives Matter, ¿no? Y aplicándolo contra el confinamiento digital y el calentamiento global. Esta es la intención última que nos mueve, ¿de acuerdo? Nosotros venimos de movimientos sociales, de analizar y de participar en ellos. Nosotros venimos de comunicación política alternativa y de examinar sus interacciones con la política electoral, etcétera, etcétera, ¿vale? Sigue siendo esta nuestra pulsión, ¿de acuerdo? Y los objetivos son claros, son evidentes. No entendemos que haya centros que se autodenominan educativos, formativos, colectivos que trabajan en estos planos, que no estén trabajando simultáneamente para contar con tres cosas, para contar con tres dispositivos, para contar con tres servicios que consideramos básicos. Primero, un huerto urbano. Segundo, un comedor autogestionado de proximidad, que además no es ninguna quimera. Existe una red en España nucleada por centros muy relevantes que en colaboración con centros de producción local y redes de consumo alternativo, biológico, obviamente, pues están trabajando para que un comedor escolar sea un lugar de soberanía, tanto individual como colectiva, siendo muy conscientes de que aquello que nos metemos al cuerpo es también parte de un sistema de producción y de un sistema de trabajo y de un sistema de explotación de los recursos del planeta que son finitos, etc. Bueno, pues a eso le hay que añadir un centro de reprogramación digital, un HackLab. Que sería obviamente el lugar de intervención y de reapropiación digital de esa comunidad o de ese grupo. Sabemos que esto es difícil, sabemos que los tiempos no apoyan, que bastante tenemos quienes estamos aquí para sostener las exigencias crecientes que el aceleracionismo tecnológico actual está creando. Es decir, basta ya con... Ya tenemos suficiente con poder entender cómo funcionar con el aula virtual y mantener las infraestructuras, ya que esta transición se ha hecho sin inversión ninguna, o al menos con
no las necesarias inversiones y desde luego no la reflexión. Aún así, nosotros creemos que hay que ir despacio. Somos amantes de la comida lenta, del slow food. Somos amantes de los procesos más que de los resultados. Y por lo tanto, os pedimos a todos y a todas que hagáis un parón. Que hagáis un parón y que reflexionéis con nosotros y nosotras a cómo controlar, por ejemplo, los algoritmos basura, cómo liberar las infraestructuras digitales y no convertirlas en lo que están siendo, que no sigan siendo unos embudos de filtrar y de monitorizar comunicaciones, cómo concebirlas, cómo volver a recuperar el ámbito digital para el ámbito del procomún, cómo romper monopolios de facto, cómo contrarrestar desequilibrios de poder. Si aún seguís pensando que esta es una intención buenista o pura y simplemente utópica, os diría que todo esto está presente y marca es el eje fundamental de debate de las actuales elecciones presidenciales que se van a mantener en Estados Unidos. Las tecnológicas, precisamente por la precisión social, están haciendo ahora movimientos de respuesta, al menos, a críticas que se llevaban formulando desde hacía décadas y que obviamente estaban recogidas ya en dietética digital. No inventábamos nada, recogíamos el status quo de una comunidad científica, de una serie de experimentos y de una línea crítica de pensamiento y de reflexión sobre tecnología que había sido incapaz de saltar, de pasar por encima de lo que es la retórica corporativa, ¿no? Bien, estamos en un momento de aceleracionismo. Las tecnologías digitales están penetrando de una manera a un ritmo vertiginoso en conjuntos enormes de la población que están entrando, insisto, al teletrabajo, a la teleeducación, etc., ¿no? Y ese aceleracionismo no hace sino intensificar unas dinámicas que ya estaban en marcha y aumentar esa desigualdad, conduciendo a lo que creemos es el darwinismo social, ¿no? La competición brutal y la adoración como el becerro de oro del triunfador, con la consiguiente denigración del perdedor, del supuesto, de la supuesta perdedora, ¿no? En una palabra, la lucha contra la pandemia no se está desarrollando entre todos y entre todas. Algunos están haciendo unos niveles de negocio que les colocan muy por encima de lo que son los productos nacionales brutos de muchísimos estados nacionales. Tampoco tributan o no tributan en correlación con la ingente cantidad y volumen de negocio que hacen. La pandemia no se lucha, en esta pandemia no estamos luchando todos de la misma manera contra ella y desde luego esta pandemia está dejando a gente atrás. Son dos de los eslóganes que el gobierno español utilizaba y sigue utilizando en su lucha contra la pandemia. En lo que es la parte digital, desde luego, este eslogan falla, este eslogan hace aguas. Bien, quisiera ahora entrar en el tiempo que me queda en lo que es el primer texto, el primer, llamamos texto a una película, a una teleserie, a una novela gráfica, ¿no? En términos semióticos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo primero que nosotros presentamos? Pues os digo, partimos de Super Size Me, que es una crítica acerada a lo que es la comida basura. Está, insisto, ya implantada y hay que darle el giro. Algunos nos vienen interrogando, ¿qué opinas de The Social Dilemma, etcétera? Bueno, el documental de Netflix, ¿no? Ahora mismo estaba confirmando esta crítica o este comentario con textos que se están publicando ayer en Estados Unidos, ¿no?
Porque sí es cierto, la importancia de este, es cierta la importancia de este, de este, de este, de este film, de esta peli, ¿no? Es cierta porque es el valor, es que los ingenieros, quienes formaron parte del diseño, no solo de código, sino también de modelo de negocio, los CEO destacados de las grandes corporaciones tecnológicas, reconocen que han desarrollado esto para vamos a decirlo de una manera muy, muy evidente, muy clara, muy lo más directa posible, para sacar todo el dinero posible en el mínimo tiempo posible y construir una enorme maquinaria ajena a la fiscalización de sus intenciones y de sus resultados. A sabiendas de que algunas de esas consecuencias estaban siendo tremendamente negativas, ya no solo en el plano individual, sino también en el plano social y colectivo. ¿Qué no nos gusta de esta cadena? De esta peli. Primero, que llega demasiado tarde. Tiene ese valor, el valor de que el valor que tuvieron, por ejemplo, quienes trabajaban en las tabaqueras, en la gran industria del tabaco, y aceptaron los informes de las consecuencias nocivas y adictivas de la nicotina, ya no digamos de los añadidos que se le ponían y se le ponen al tabaco para aumentar su adicción, su capacidad de adicción, y han acabado asumiendo, gracias a la presión, insisto, externa, han acabado asumiendo pues, que tienen que pagar más impuestos que el resto de las empresas, que con esos impuestos se debe y se va a financiar gran parte del perjuicio sanitario, sociosanitario que provocan, que hay una limitación de espacios públicos para uso del tabaco. Debería de haber una limitación de la red del uso de las tecnologías digitales en determinados espacios y tiempos, tanto públicos como privados. Y los fumadores pasivos, por ejemplo, es decir, todos aquellos que hemos sufrido las consecuencias de un uso intensivo de la tecnología por parte de otros, pues también sufrimos, ¿no? Estamos en ese nivel, pero The Social Dilemma llega tarde, en un sentido llega tarde. Está bien que lo hagan y tiene mérito el haberse hecho y desde luego el impacto. Está en cierto modo neutralizada por que su canal de exhibición es Netflix, uno de los grandes monstruos del control algorítmico de nuestras preferencias y de lo que vemos. Lo desactiva hasta cierto punto. Bueno, también se puede decir que por otro lado aumenta su capacidad de impacto y de influencia social, desde luego. Tiene un tono que es muy criticable de solucionismo tecnológico. No cuestionan las empresas, no cuestionan el sistema ni los objetivos que movieron esas empresas a adoptar determinados diseños y a adoptar determinados modelos de negocio, insisto, basados en la monetización y el control de nuestra experiencia vital. ¿Vale? Eso no está cuestionado. Y luego, en la crítica que estaba leyendo esta mañana de una de las líderes del movimiento de trabajadores que se ha alzado desde hace ya un par de años contra Google, no son directivos, son trabajadores, ¿de acuerdo? Ellos dicen que la puesta en escena da lugar a una imagen de omnipotencia de esta industria. Claro, porque igual que ha creado los problemas, los va a solucionar, ¿verdad? Y esa imagen de impotencia vuelve a devolverles poder a las tecnológicas y no a los usuarios. ¿Por qué digo omnipotencia? Porque quizás los peores segmentos de ese vídeo sean, uno, aquel en el que el joven aparece como un muñeco de guiñol, como una marioneta, en manos de unos gestores de sus dopaminas y de sus estímulos digitales.
Esa es una imagen de omnipotencia que, una vez más, incide en la visión del adicto, en la visión del subordinado. No es esa la visión que nosotros creemos que tienen los jóvenes, ni lo que hacen. Y luego, por otra parte, la despedida es realmente... la despedida del film, quiero decir, es realmente pobre, en el sentido de que ellos, los propios que han estado denunciando los objetivos y los dispositivos y los modelos de negocio de los que han formado parte, dicen que alguno de ellos, que esto se puede solucionar poniendo una aplicación determinada en tu móvil, etcétera. Nosotros creemos que no, que estamos hablando de tecnologías adictivas, fraudulentas, en el sentido de que se han venido y se siguen presentando con objetivos ajenos a los reales, connecting people. Sí, conectando gente, ¿para qué? Deme usted su big data para mejorar su experiencia de usuario. Su experiencia de usuario para luego, con esa experiencia, hacer qué. La cuestión de los fines, la cuestión de los desequilibrios, en quién los impone y quién los rentabiliza, no está en absoluto planteada por esta, por este film, ¿no? Por este film. Y comparto hasta cierto punto esa visión crítica de sí que al mismo, es un discurso crítico que al mismo tiempo se desactiva. Bien por la banalidad, por ejemplo, cuando Tristan Harris, el genio del proyecto, el alma mater del proyecto, habla en términos de activismo como una gran acción, una gran movilización, aquella cadena de mails. Bueno, nosotros creemos que el activismo expresivo no es suficiente para cambiar la realidad social que retrata. Hablar no es cambiar la realidad, hablar de la realidad no es cambiarla, no es mutarla, ¿vale? Y se incide de nuevo, pues eso, en que la solución es tecnológica con las estructuras económicas y políticas actuales. Nosotros, obviamente, si acabamos propugnando un huerto urbano, un comedor autogestionado y un hack lab, es porque pensamos de manera diferente. Bien, todo esto se observa muy bien en Super Size Me, permite hablar del proceso de la McDonaldización que os he señalado, creo que es importante, también del proceso de manipulación, de habituación, de consumo en edades muy tempranas. Porque es cierto que los interfaces digitales están diseñados como las calorías falsas de la comida rápida, ¿no? Y esta analogía funciona y funciona bastante bien, en el sentido de que igual que los endorsements, los apoyos, los likes que recibimos, los baremos con los cuales nos evalúan positivamente, no nos llegan para nada y necesitamos siempre más. De igual modo, el azúcar, la grasa y la sal, que son los componentes fundamentales de la comida basura, pues son calorías falsas. No llegan para nada, te habitúan a pedir más, ¿de acuerdo? Y cuanto peor, más. Cuanto peor estás, más consumes. Y una lección de consumo muy clara. Lo más barato, lo que parece gratuito y se presenta como tal en un principio, acaba siendo lo más adictivo y lo más perjudicial. Y no solo a nivel individual, a nivel agregado, a nivel social, como ocurre también con la comida basura o con el tabaco, se ceba en aquellos grupos poblacionales que tienen menos experiencia, jóvenes, adolescentes, que tienen menos capacidad de consumo y tienen menos capacidad de información, de recabar datos sobre lo que realmente se están metiendo en el cuerpo o están tecleando en sus pantallas. Dos ejercicios fáciles para hacer con esto. Yo creo que hay dos ejercicios que son evidentes y os propongo que lo hagáis con vuestros alumnos. Seguro que funcionan bien. Decirles que comparen lo que es la obesidad digital y la sobresaturación, perdonadme, la obesidad por comida rápida, por junk food, por fast food y la obesidad digital. Obesidad digital y sobresaturación por comida basura, que establezcan paralelos entre lo que es la soledad y el ego y esos cuerpos sobredimensionados ya sin capacidad de relación social o incluso de moverse y desplazarse físicamente en el espacio.
que hablen de la repetición constante de rutinas y de comidas y de salidas y de rituales en torno a la comida rápida, con el solipsismo tecnológico, el encierro en sí mismos que practican, y cómo todo eso acaba mermando su capacidad de autonomía, insisto, de fijarse unos objetivos, unos datos, y de soberanía, es decir, de movilizar los recursos que tú tienes en dirección a esos objetivos fijados autónomamente. En la misma línea, y ya en un plano más macro, este sería un ejercicio micro, ¿no? La química, la gestión dopamínica de tanto la comida rápida como de la tecnología digital. A un nivel macro, os propongo que penséis en lo que es el Triángulo de las Bermudas, lo que nosotros llamamos Triángulo de las Bermudas. Para los boomers, al menos, lo he constatado también en bastantes millennials, este era un mito muy interesante. Las gentes de mi generación consumían programas abracadabrantes sobre el asunto. Se hablaba de un triángulo con tres vértices, un triángulo en el cual en la cúspide estaría, con uno de sus extremos, podéis fijar la comida basura. Ahí aprendes desde muy precario, desde tiempo muy pronto, en esas franquicias de comida basura, a precarizarte laboralmente y a habituarte a un consumo determinado, ¿de acuerdo? De falsas calorías, de algo que realmente puede servir para salir del paso, paliar el hambre, pero que utilizados cotidianamente y de manera intensiva acaban en el colapso orgánico, y esa es la fuerza de Supersize Me. Eso por una parte, ¿de acuerdo? Ese es un sitio donde los jóvenes no mayores, menores de 18 años, de ambientes urbanos y no tan urbanos, acaban, invierten su dinero y invierten muchas energías. El otro, obviamente, son las pantallas, y ahí en las pantallas lo que se cultiva sobre todo es el deseo. Y el deseo equiparado con el derecho. Deseo, lo quieres, lo tienes. Sin más, sin reparar en más. Sin reparar, insisto, en las consecuencias nocivas a nivel individual y sobre todo con una inconsciencia total de lo que eso supone a un nivel agregado o social. Ese formateo tanto de mano de obra como de consumo como de iniciación de sujetos deseantes de este sistema, todo eso confluye en un último punto, que es el sitio por antonomasia donde los jóvenes se reúnen y, por desgracia, muchísimas veces incentivados también por los mayores, ¿no? Que es el centro comercial. Es el lugar donde satisfacer esos deseos. Donde estás monitorizado por las cámaras de vigilancia desde el momento cero que penetras en él, donde estarás en algunos centros comerciales ya existen, expuestos a anuncios que cambian según la persona que se aproxima a ella. Han empezado la inteligencia artificial a relacionar, pues, si estás vendiendo productos cosméticos, pues sacar la línea de hombres cuando viene un grupo de hombres, de chicos, y sacar la línea de mujeres cuando vienen las mujeres. Pero se ha avanzado en este micro-targeting, en hacer cada vez más preciso y más selectivo lo que es el apelativo, ¿no? El reclamo publicitario personalizado hasta su último detalle, ¿no? Ahí es donde estás monitorizado, ahí es donde lo único que puedes hacer es consumir de una manera bastante homogénea, siempre monitorizada, y tú no puedes filmar, tú no puedes entrar y sacar fotos y filmar ni siquiera con tu móvil en un centro comercial. O al menos los servicios de vigilancia están autorizados para retirarte y impedirte, retirarte la filmación o el dispositivo o impedírtela hacer.
Bueno, creo que con todo esto ya está la introducción y ya está lo que es el proyecto. Las sesiones que vamos a tener. Bien, después de esta, que era la introducción, entrará el compañero Pedro Fernández de Castro con una segunda sesión que habla de distopías tecnológicas y agarra precisamente la teleserie, la serie televisiva por excelencia sobre distopías, que es Black Mirror, el espejo negro. Y hemos escogido tres capítulos que son muy importantes. El primero lo es también, y lo es también a nivel social. El deseo no es derecho, por mucho que la ideología neoliberal y Silicon Valley nos repitan una y mil veces que sí. No es mi derecho el capricho a irme a mi segunda residencia este próximo puente. No es mi derecho el no vestir la mascarilla en ambientes de encuentro con otras personas. No es mi derecho el capricho, ¿de acuerdo? Y en este capítulo se aborda el derecho por antonomasia, ¿de acuerdo? Que es la inmortalidad, en el fondo, es la pulsión que está detrás de ese consumidor insaciable, ¿no? En segundo lugar, hablamos de lo que es una marca y los baremos digitales y los enormes problemas que pueden traer cuando estos reemplazan la identidad, cuando se hacen con la autoestima y cuando se hacen con los esquemas de valoración social. Esto conduce directamente a un darwinismo social, a una estigmatización, a una compartimentación, a una ghettoización de la sociedad, ¿de acuerdo? Y luego el tercer capítulo nos habla de los efectos sociopolíticos de este tipo de tecnologías y de formas de consumirlas. Se resumen en los césares digitales que vemos, que son los líderes hiperpersonalizados que a través del control de sus propios vías de intervención y de expresión digitales logran sortear lo que son los controles democráticos básicos. Y quien no vea en la intervención forzosa y forzada de Facebook, Twitter y otras tecnológicas a el cuestionamiento por parte del presidente Trump del voto por correo es porque no ha entendido que la intención última de estos destropopulismos, unos populismos orientados hacia la derecha y al autoritarismo, es acabar degradando e inutilizando, haciendo inviables los resultados incluso electorales, ¿vale? Y este es el gran problema. El gran problema parece ser que ya no es tanto quién ganará, sino simplemente si, punto número uno, ganará la realidad o la realidad fabricada e inventada por un candidato, mucho más al margen de la realidad que otro, aunque el otro también lo inventa, es decir, prima la realidad o su representación, y dos, si lo que hasta ahora era la expresión máxima de la soberanía popular, que era el decreto que sale de las urnas, el decreto de gobierno, la legitimidad que sale de las urnas, si esto está tan menoscabado o no. Como apunte, simplemente recordaros que en el segundo debate de la campaña a este tipo de comunicación se le ha tenido que cerrar el micrófono cuando no era su turno de palabra. Pura y simplemente porque cuando agarran una vía de comunicación, un instrumento para llegar a la opinión pública, lo que hacen es degradar las condiciones de debate y de diálogo hasta hacerlo imposible. Lo hemos visto como tal. Y el cuestionamiento de este formato y de debate electoral, etcétera, es obvio, es patente, etcétera. ¿Vale? En la segunda sesión, Pedro va a entrar directamente a esa parte propositiva que es muy, muy importante, de usuarios digitales y la reprogramación. Vuelva nuestro querido Edward Snowden y su actitud de ciudadanía digital frente a unos youtubers que son realmente piezas subordinadas, trabajadores subordinados de una industria que les impone unos ritmos, que les extrae unos beneficios, que no reparte con ellos. Bueno,
sin la más mínima atención, no ya a un estatus laboral digno, sino a la propia dignidad de la condición humana, como ya se veía y ya anticipaban los realities. Precisamente por eso, luego utilizamos dos realities y es una manera de aprender a mirar la televisión y de proponer hacer televisión documentalista, que sea personal, que recurra a la personalización, que recurra al drama y que, sin embargo, aborde con seriedad y profundidad problemas muy candentes. Y os mostramos dos realities, uno comercial, privado, y otro por un servicio público. Uno se ocupa de televisión, de radiotelevisión, y con una panoplia, este segundo, de intervención digital y pedagógica apabullante, ¿vale? Uno se ocupa del tema de género y otro se ocupa del tema de las migraciones, ¿no?, y de los refugiados. Por último, acudimos ya a la ficción, ¿no?, de alguna manera, pero también muy realista. Y hablamos de una novela ilustrada sobre la precariedad laboral que la liga a movilizaciones digitales. Es una manera de su autor Isaac Rosa de reactualizar el quincemayismo entre las generaciones más jóvenes. Y por último, un anime, una película japonesa de dibujos animados sofisticadísima, que es una maravilla porque resume precisamente aquella propuesta que hacíamos desde el comienzo y que se resume en considerar lo digital como un bien común que tenemos que sostener y que mantener de forma mancomunada. Ya como despedida, pero abriremos un turno luego de preguntas o de intervenciones, si así lo queréis. Contactadnos, por favor, con Ana María. Dice: muchas gracias, tengo que dejar la reunión, nos vemos el lunes. Estupendo, ánimo con ese proceso constitucional que empezáis en Chile, claro que sí. Pedro dice: la próxima es el miércoles, no es el martes, estupendo. Yo os repito que, por favor, a medida que vayan avanzando las sesiones, os pongáis a pensar seriamente si queréis que realmente desarrollemos cursos para formadores, para formadores de formadores, o cursos para vuestros alumnos, para la gente con la que trabajáis, de manera que ellos sean prescriptores de otros. Tenemos muchísima gana de entrar ahí, ¿vale? ¿Alguna otra cuestión que queráis señalar por parte del chat o alguien que quiera participar de alguna forma? Pues nada más. Marta dice que gracias, y yo lo único que tengo que deciros es miles de gracias a todos y a todas, ¿vale? Por la paciencia, por el interés y porque realmente sois la razón última. Gracias, Mónica, Susana, un abrazo enorme y gigante. Carlos, en la Carlos III también hemos andado por ahí. Jacobo, lo mismo. Que os cuidéis muchísimo, que seáis felices. Salud a Espuerta para todos vosotros, ¿vale? Nazaret, Bus, abrazo enorme también para Escuela Abierta. No se merece, Carlos, Josu, Gabón, Óscar, un placer desde Salamanca que nos estés viendo por ahí. María Jesús Sánchez, lo mismo. Vale, pues lo dicho, Susana y Balcon Tactics en Ámsterdam, a por todas. Lola, besos. Lo mismo Isidro y Antón. Apertas, Antón. Cuidado vos moito por Galiza. Chao, chicos. Desconecto, ¿vale? Chao, chao. Un placer.